¿Cómo van esos? Hacia adentro. Cubierto hacia adentro. Muy bien. Okay. El cuchillo al revés. Aquí falta servilleta, ¿eh? Pinches irresponsables. ¿Cómo pueden tener una fiesta en plena pandemia? Déjalos, es una COVID party. Que disfruten uno de los 366 días que tiene el año. Es gente argüendera que no puede quedarse en casa. Ya, déjalos en paz. Que ganen la inmunidad del rebaño. ¿Inmunidad del rebaño? Lo único que van a provocar esos inconscientes es que se saturen los hospitales. Ay, ya, déjalos en paz. Más bien, ve a traer más servilletas. En media hora llegan los invitados. ¿La carne, cuál carne va a ser? La roja, sácala. Se va a quemar. Ay, ya voy. La cena estuvo riquísima, la verdad, muchas gracias. Cada vez cocinan mejor, sí, chicos. Excelente. Gracias. Ay, me hacía muchísima falta verlos. Gracias por la invitación, Leti. Tiene su encanto echar de menos, nostalgiar. Ay. Ok, nostalgiar, ese verbo no existe. Pues yo los he nostalgiado mucho. Y a ustedes me dio gusto conocerlos. Me dijo Napo que trabajas en una biblioteca. Sí, así es. Es la policía, no pasa nada. ¿No pasa nada? Esos muchachos allá afuera con su fiesta y justo cuando acaban de anunciar que hay otros 110 casos de infectados. ¿Cómo para qué estarán anunciando? El gobierno nos quiere neuróticos. ¿Cómo que el gobierno? El gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Dicen que fueron los chinos en el laboratorio de Wuhan. Tal vez no fue buena idea habernos reunido hoy. ¿Tú ahora por qué dices eso? Pues, les pueden dar una multa a la policía. Ay. ¿Ven? Quieren que nos sintamos criminales. Estamos así de que visitar a los amigos se vuelva un crimen. Bueno, pero también es cuestión de seguridad, porque en la calle alguien nos puede infectar. O alguien aquí puede contagiar a otro. ¡Uy! ¡Ay! La Santa Sanadora, Santísima Poderosa. Ah, Ramón, por favor. Chingado. Bueno, yo no sé, yo pienso que declarar el confinamiento de miles de personas es imposible. Es que nosotros somos seres sociables. Pero bueno, acá estamos, celebrando Domingo de Ramos y guardando la sana distancia. Bueno. Oigan, ¿se han preguntado cómo será vivir con ese bicho? Ay, no comiences, por favor. Sí, de pronto entra en nosotros, se toma una siesta de algunos días y luego, ¡pum, cabrón! Ya tienes una fiebre de 102 grados. Ay, Teresita, pero nos estabas hablando de tus dates. Sí, sí, sí. Mis dates, bueno. Fueron tres citas en una misma tarde, un sábado bendito. A dos días, creo, sí, a dos días de que comenzaran las alarmas. La fucking pandemia. Ay, bueno, cuéntanos todo. Bueno, el primero era güero y esbelto. El tipo se desanimó cuando supo que no bailo salsa. Oh, creer. Como si ellos bailaran bien. ¿Qué les pasa? Esos tienen dos pies izquierdos. No, qué ridículo. ¿Y el segundo? El segundo era latino, así con un cuerpazo. Ah, así como llovizando. Ay, no, pues siéntate. Siéntate. Mucho más bueno, pero el tipo me empezó a hablar mal de los gatos y le dije adiós. Ay, no. Pobre perro. ¿Y el tercero? Y el tercero, ese sí, un caribeño. ¡Ay, ya abajo! ¡Que no sabe grande, chico! ¡Ay, sí! Ese tenía sabor y me pidió mi número. ¡Ay, amiga! Propongo un brindis. Por el cubanito. ¡Eso! Pero no se lo di. ¡Tonta! ¿Por qué? No se preocupen. Es la policía. De seguro viene nada más a espantar a los chiquillos que andan ahí delatosos afuera. ¿Crees? Sí. Ay, Dios mío, esos ruidos ya están bien fastidiosos. Ya hasta me duele la cabeza. Oh. Son por si acaso. ¿Cómo que por si acaso? Por la cuarentena. ¿Qué tal si los neuróticos salen en bola a la calle y dejan los supermercados vacíos? Oh. Bueno, pues la última vez que fuimos al supermercado, lo único que encontramos en los estantes fueron lechugas. Sí, sí, imagínense, más lechugas. Por mi barrio también hubo saqueos. Lo bueno de esto es que no se llevaron la comida para los gatos. Ay, tápatelo. ¿No estarán infectados tus amigos? No, no creo, no hubieran venido. A él no se lo ve bien. De joven yo trabajé en la cosecha de la lechuga. No mucho, ¿no? Se te nota. No crean, era duro el trabajo, pero después de dos años de estar cosechando, dije no, adiós. Ni cosecha,
ni comer hojas. Te estabas volviendo conejo. Entre lo verde conocí a mi conejón. Ay, ¿era tu capacitación como organizadora sindical? ¿Te acuerdas? He de decir, los mejores años de mi vida. No, leía a los teóricos. Yo leía a Emma Goldman, César Chávez. Yo leía Eugene Debs. Eran unas épocas tan bonitas. Sentir que ayudabas a la humanidad y que te pagaban por eso. Entonces, sindicalizar maestros no fue tu mejor año. Bueno, también. Lo que pasa es que la Tierra de California tiene algo que... Ay, ¿cómo que algo? Pues los hombres que trabajamos la Tierra. Ay, ¿no? Ay, Ana, otra vez. Vámonos, es hora. ¿Pero por qué? Oye, Romelia, ¿qué te pasó en la mano? ¿Dónde? Déjame ver esa cicatriz. Ay, no me vayas a tocar. Acuérdate de la sana distancia. ¿No sabías que la atacó un gato? ¿Cómo? Ay, sí, pinche gato canijo. En el día de luna llena, lo quise acariciar, el cabrón, y ¡zas!, me lanzó un arañazo. No habrás sabido respirar al ritmo de tus gatos, te habrán desconocido. A los 28 días me volvió a atacar. ¡Qué wow. puntería, eh! Y no nada más a mí, atacó a un vecino en el corredor, ¿qué? Y ahí sí que no, de plano no. Por suerte los míos solo atacan ratones. Oye. Y en el día de San Silvestre lo volví a ver y dije, no, de plano te doy en adopción. Yo nunca casarlo. Daría en adopción a ninguno de mis gatos. Y a propósito, pues sí. ¿Qué pasó con Sasha? Ahí está, engordando y creciendo, lo tengo que operar. Bueno, Tomás, ayúdame por favor con los platos, que yo estoy aquí limpiando la comida. Okay. Tomás, no sabía que tuvieses otro nombre. Tomás es mi nombre de pila, y Napoleón es el que yo mismo me puse. Napoleón, nombre ¿sí? de emperador. Sí, de coñac. A cruzar la frontera... Trabajé con la tarjeta de un permanent resident. Me gustó su nombre y pues me lo quedé. Acá mi amorcito me llama Tomás cuando hay que lavar platos o trastes. Y comer postre, ¿verdad? Echa para la cocina. Amiguito, pues Napoleón te queda muy bien. Yo me hubiese llamado la Reina Isabel. ¿Qué tal? Vámonos, Reina Isabel. Recuerda que tenemos la llamada a Highland Park. ¿Cómo? ¿Highland Park? ¿Cómo así? ¿Qué pasó con Ana? No, nada. No pasó nada. Ana, está bien, no te preocupes, no es lo que estás pensando, pero tiene razón este señor. Ok. Nos tenemos que ir. Chicas, ¿qué les parece si me acompañan a la cocina, sí, no? Te ayudo con los platos. ¡Claro! Hasta luego, señor emperador. Gracias por venir. Esta es tu casa, bien sabes. ¡Ay, cabrón! ¡No mames, güey! ¡Pues cuarentena. Tú! Se supone que no hay que tenemos que agarrarnos. No, yo me lavo las manos allá, ¿de qué lado? ¡Que yo me las lavo allá, te estoy diciendo! Y la pólvora es de repente nada. Y las cenas son para acumular más trastes. Quítales bien la grasa. La última vez me tocó volver a lavar todo. Sí, mi amor, quedarán refulgentes. Por favor, gracias. ¿Te gustó la cena? Sí, una cena como todas las de hoy en día. En secreto y violando contingencias. Pues a mí me encantó volver a ver a Teresita y que Ramón y Romera vinieran y se conocieran. Y que tú y yo un día dejáramos de discutir. ¿Discutir? Sí, discutir. ¿Por qué es tan difícil pensar juntos? Antes lo lográbamos. Ahora tú tienes tu punto de vista y yo tengo el mío. Pero en realidad, ¿pensamos diferente? De jóvenes íbamos a las huelgas, a las manifestaciones, todo entre risas y consignas. Me acuerdo que después íbamos a la casa del Rojo, siempre era la casa de ese compañero, y allí nos emborrachábamos, hablábamos de la revolución obrera, del feminismo, hablábamos de los obreros, y después hacíamos el amor. Sí. Cogíamos como conejos, ¿te acuerdas? Y escuchábamos música. Y nadie se estresaba por la pinche sana distancia. Y ahora, nuestro hijo va a uno de esos conciertos o esas fiestas donde se reúnen a hablar de Trump. Y se emborrachan y se gastan su dinero. ¿Va a conciertos? ¿Se emborracha? Bueno, iba a conciertos. Seguramente se emborrachaba. Tal vez a una de esas fiestas como de allá al frente. No lo creo. Pero con pandemia o sin pandemia, seguirá haciendo sus cochinadas. ¿Te llamo hoy? Los jóvenes hablan de lo que falta, pero no actúan.
¿Y qué es lo que hace falta? Votar, movilizarse en favor de la equidad de género, denunciar el maltrato a los inmigrantes. Ay, no hay praxis. Y nosotros tampoco mucha praxis. ¿Cuántas conferencias de prensa? ¿Cuántas huelgas? Juntábamos dinero para sacar a nuestros compañeros de la cárcel. Leíamos filosofía política. Practicábamos un monólogo en el teatro callejero. Pues ahora invitamos a los amigos a cenar y de lo único que hablamos es de citas. ¿Cuáles citas? De los Tinder Date de Teresita. De la depresión de la hija de Romelia. De las citas a... Hijo, haga bien esos platos. ¿Y para qué sirven esas cenas? Para hablar de lo mismo. Para escuchar, cosa que tú no sabes hacer. Escucho cuando hay algo importante que escuchar. Ay, ya te vas a poner de mal genio faltando 10 para las 12. Si nos encontramos con los amigos, es para hablar de las coyunturas políticas frente a la pandemia. ¿Coyunturas? En la cena de hoy hablamos de paja. ¿Te parece paja hablar del amor? ¿Tinder es amor? ¿Presumir que tienes otro gato es amor? ¿Tú qué sabes del amor, Napo? ¡Paja! Tinder es un pinche acostón y nada más. Ay, ¿y cómo sabes que Tinder es solamente un acostón, don Tomás? Pásame más platos. El suicidio no es paja. La depresión no es paja. Nuestro hijo pasó por esa experiencia. Por cierto, ¿por qué Joel no contesta nuestras llamadas? Dale tiempo. Anhelaba y temía la soledad. Se iba a esas fiestas y esos conciertos y regresaba con las alas rotas. Como si en esos lugares le desinflaran el músculo. Aburrido. ¿Aburrido o no? Frustrado. Frustrado. ¿Sí? ¿De sentirse vano, superficial? Mi hijo no es ningún superficial. ¿Qué son esas fiestas? Un Disneylandia para jóvenes. Y nosotros parecemos buscar lo mismo en tus cenas mensuales. Amurallados estamos con nuestros problemitas. Pues nosotros aceptamos el problemita de Joel. Mira, a mí me vale madres. Por mí si tiene otra identidad, pues está bien. Ya. Vámonos a descansar. Hace rato hablaste de las reuniones en la Casa del Rojo. ¿Qué tiempos aquellos? Decíamos que el activismo estaba por encima de la economía y el arte. Y sí, el activismo es algo que nos aproxima a la ética. Curiosamente, ya no hay activistas. ¡Ay, no mames, Napo! ¡El egoísmo acabó con nosotros! Conmigo no. Las demandas de los sindicatos son para que los agremiados vivan bien, no los sindicalistas. Cayeron todos en el mismo juego del patrón. ¿Cuál juego? El del estatus, el de la competencia, el del éxito. Ay, ya merecemos descansar. ¿Descansar? Las cosas son peores que hace 30 años. Tan solo ve la televisión. Los jóvenes tienen que tomar la iniciativa. Yo nací en el lado izquierdo, pero ese ya se le acabó la fuerza. Como decía Churchill, si tienes 18 y no eres radical, te falta corazón. Si ya pasaste los 35 y no buscas la santidad, adoleces de pasión. Eso no aplica conmigo y eso jamás lo dijo Churchill. ¿Qué importa? Nos falta pasión. Pasamos del lado izquierdo al derecho sin darnos cuenta. ¿Tú todavía crees que hay izquierda y derecha? Que todo está patas arriba. Hay violencia, hay injusticia, hay desigualdad. Y la pólvora de repente es nada. ¿Qué pólvora ni qué nada? Tú renunciaste al trabajo del sindicato para irte a la academia. ¿Por qué? Por el confort. Ah, pues confort o no confort, dar clases requiere pasión. Acercarse a la mesa. Ah, ¿mística? ¿De qué mística estás hablando? Si tú no puedes tomarte un vino que valga menos de $15 y te la pasas meses planeando las vacaciones a las Islas Canarias. ¿Confort o pasión? Era un paquete vacacional, además muy barato. Muy bien, yo te dije, vamos a renunciar al paquete para ir a apoyar a los Dreamers. Dime, ¿qué preferiste? Sí, irme solo. Ah, exactamente, místico, liberal de izquierdas. Irse solo. ¿Y a quién le escribes hasta ahora? A Ramón, quiero ver si llegaron bien. Y ya no los molestes, está bien tarde. ¿Qué vamos a hacer? Ya lo dijiste. Volver a la mística. Observar nuestras vidas y regresar al activismo antes de que sea demasiado tarde. ¿Y qué propones? Bueno, tal vez lo mejor sea mirarnos. Si acaso volver a la mística de la que tanto hablas, la santidad. Oh my God, otra vez con tu crushy. No, se llama Krishnamurti. ¿Cuál crushy? Es un santo y se llama Krishnamurti. Puta madre, ¿por qué mencioné lo de la mística? Bueno, pues dime si tú no lo necesitas. Tal vez el señor Napoleón o el jovencito Tomás se dio cuenta que no había ego. Ándale, pues lee algo, pero que no sea sobre la nada, que el horno no está para bollos. Eres nada.
Tal vez tengas un título, una propiedad o una cuenta bancaria. A pesar de dichas protecciones, eres nada. Tal vez no seas consciente de la nada, pero ahí está. Tal vez quieras escapar de la nada acudiendo a la violencia personal o colectiva a través del conocimiento o la diversión. Cuando se descubre que esa nada eres tú, el miedo se desvanece. Ok, está bien. Ya entendí. ¿Qué entendiste? No sé, Leti. Tengo miedo. Mientras lo veía, yo me sentía tan libre. Ahora yo también tengo miedo. ¿Y la pólvora es, de repente, nada? Somos nada. ¿Qué fue eso? Nada. Dos grados más. ¿Tienes mucho esperando? 3 días. Es que cada vez es más difícil encontrar estacionamiento. ¿Cuántos te fumaste? 3, uno por día. Lo bueno que no hay rabia. Rabia. En el coche me culpaste hasta de la existencia del bicho. Dijiste que mi hija se halla en la clínica de Highland Park. Yo nunca mencioné la palabra suicidio. Pero dijiste Highland Park y todos los que van a esa clínica. Yo solo dije eso porque el hijo de Leti estuvo ahí también. Trabajaba de enfermero. El primer año. Después fue paciente. Según Leti, que trató de colgarse, pero la soga se reventó. Y eso que ganaba muy bien. Nada tenían que ver sus ingresos. Ay, no aprendes, ¿verdad? Tenía un desbalance en el químico de su cerebro. Le dieron medicamento y adiós melancolía. ¿Qué hora tienes? La 1:15. ¿Por qué no llamas? No. Ana estará dormida y a esta hora no me van a responder en la clínica. Nada se pierde. Además anunciaron que habría un hotline abierto durante la cuarentena. Aunque ahorita que me acuerdo, Ana estaba con el gusanito de las píldoras. Probablemente porque era moda o tal vez porque era emo. Lo que sí me acuerdo es que le dije que suicidarse no era una buena opción. ¿Fue tu único consejo? No, le hablé de la vida, le dije que todo momento en la vida era pasajero, aunque fuera difícil. Lo mismo, cada momento es hermoso. Claro. Si no te gusta tu empleo, puedes renunciar. Estoy contenta con mi puesto de bibliotecaria. Si no te gusta tu esposa, te puedes divorciar. Pues lo voy a pensar, Ramón, lo voy a pensar. Si lo que está mal es la vida misma, hay que redimirla. Una opción es no tener más hijos. La otra... ¡Cállate! No vuelvas a hacer esa pendejada. No te sería lógico si Ana fuera tu hija. Romelia, la quiero como si fuera mi hija. Por favor. Yo también pasé por Highland Park. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Tenía 33 años. Acababa de renunciar a mi oficio de contador. No conectaba con ningún otro oficio. Para soportar la incertidumbre dejé de tomar. 6 semanas limpiándome por dentro. Cuando me sentí listo, me fui a la Clark. 2 cervezas, otra más. Prendieron las luces. Me había tomado 1/6 de Heineken y 2 caballitos de tequila. ¿Sin darte cuenta? Sin estar en mí. No estabas manejando, ¿verdad? Iba en la bicicleta. ¿Te imaginas? Me fui sobre el primer auto que venía. El chofer llamó el 911 y amanecí en el cuarto piso del Highland Park Hospital. ¿El cuarto piso? Ese es para los casos críticos. No, a mí no me engañas, ¿eh? Tú hiciste algo más, Ramón. Yo hubiera preferido el quinto. Ay, pero sí, Highland Park solamente tiene 4 pisos. Aprendí que
El cese del dolor depende de la espina misma. Es como la felicidad, que solo depende de ella. ¿Del hospital? No. Nunca mandarían un mensaje de texto para notificarme que Ana está bien. Llamarían... ¿Quién te escribe a la 1:20? ¿Acaso tienes algún Julieto por ahí? ¿Un Julieto? Sí, un Julieto que anda en busca de su Romelia. ¡Es Leti! Quiere saber si llegamos bien a la casa. Pesadita esa Leti, ¿no? Que los choferes de Uber son los nuevos esclavos. Que las escuelas charter son las mascotas del neoliberalismo. Que el sindicalismo es la panacea. Pues tiene razón. ¿Y Napo? Todo paranoico con lo del COVID. Se lavó las manos como 5 veces. Ni siquiera ha de tocar a Leti. Oye, a veces ya no te aguanto, Ramón. A veces ya no te aguantas a ti misma. ¿Por qué me dices eso? Entre las 5 y las 6, nadie te puede hablar. Es cuando la muerte puso huevos en la herida. Ah, el poema. ¿Y qué tiene que ver Lorca con esto? El torero de Lorca murió en la sombra. Yo quise morir en el sol. ¿De qué demonios hablas? De mi aventura frente al toro. El toro es esa fuerza de la naturaleza. Y si hay algo que acaba con una, es esa fuerza. ¿Tragaste píldoras? Mi toro era más drástico. Tú me dijiste que te había mordido un gato. ¡Ay, pobre Ramón! Sí, un gato. Un gato llamado Gillette. Hoja de acero inoxidable. Todo por un imbécil de cara bonita. ¿Y de ahí a dónde crees que fuimos a dar? Al cuarto piso. ¡Ay, exactamente! A las 5 de la tarde nos obligaban a ir a disqueterapia de grupo. La gente bostezaba. Ay, lo bueno que en esas sesiones se podía fumar. ¿Qué hora es? Ay, 1:00. ¿Sabes? A veces me dan ganas de intentarlo otra vez. Tú misma le dijiste a tu hija que esa no es una opción. Estoy hablando de uno distinto. Hay 2 tipos de suicidio. Uno en el que matamos el cuerpo. No, ese está descartado. Oh, ¿y hay otro que no está descartado? Y muy necesario. Hay que morir a todas las ataduras, a todo lo que nos genera conflicto. ¿Acaso el nombre, el título, las creencias, hasta la maldita genética? Suicidemos eso todo de una vez. ¿Y con qué nos quedamos? Ay, no sé, pero es importante intentar. Ramón, Ana me ha dicho que se siente separada de los árboles. ¿De los árboles? Y del trinar de los pájaros, del aroma de sí misma, del agua de los ríos. Tengo sueño. ¿Sueño? ¿Tu hija en el hospital y tú con sueño? ¡Qué indolente! ¿Qué? ¿Me estás diciendo que soy una insensible? ¿Te parece poco que solamente dormí 3 horas en 2 días? ¿Habrá alguien en el mundo que no haya tratado el suicidio alguna vez? ¿O por lo menos considerado? Quizá Teresita. Me imagino que cada vez que se deprime, compra otro gato. Tal vez yo llene de gatos esta casa. Solo sé que cada uno sufre. Existir ya es sufrir. Otra cosa sería aprender o desaprender. ¿A dónde vas? Necesito aire. Te acompaño. Por si las moscas. Otra cena de primer nivel.
Leticia y Napo, excelentes cocineros. Como anfitriones, aburridísimos. Que la economía se derrumba, que el sindicalismo es la opción, que el problema no es Trump, sino la sociedad que eligió a Trump. ¿Y la pareja que invitaron? ¡Qué deprimentes! Para salvar la conversación, les conté que tuve 3 citas en un mismo sábado. ¿De amor? De Tinder nomás. ¿Saben lo que es la conexión? Cuando 2 seres se miran y se reacomodan los órganos del cuerpo. Como contigo, Sayo. Ay. La primera vez que te subiste a mi regazo. ¿Me gustaste? Óyeme bien. El querer siempre está en un segundo piso. ¿Y el amor? En la azotea. Tal vez me siento sola. Al 10 para la 1 siempre me siento sola. Sea la tarde o la mañana. Acabo de cenar con 4 amigos y me siento sola. Al 10 para la 1 me despidieron de la escuela Picard. Tú sabes, Sayo, que yo no iba a usar el sistema disciplinario de la escuela. Había que ponchar la tarjeta de cualquier estudiante por una inocente majadería. Cada 5 hoyitos, a la oficina. A los 25, expulsado. Teresita, you are the teacher and you are the authority of your classroom. Es cierto. Gustavo había entrado a la oficina del director y se había robado un examen de matemáticas. Me pedían que lo disciplinara. ¿Cómo? Si yo también odio los exámenes estandarizados. Así que en vez de castigarlo, escribí una nota donde lo ponía de ejemplo. Are you defending a cheater? A thief? He is my student. And he made a very strong point. You have violated your contract. We are going to have to let you go. Me echaron al 10 para la 1. Leticia era la representante del sindicato. Ella metió las manos al fuego, se quemó por mí. Con ella aprendí lo que significa la palabra compañero. (Risa)
En la cena tenía ganas de toser. Pero me aguanté. No como el tal Ramón ese que soltó los mocos como spray. Imagínense. ¿Saben qué? Observé los dedos y la boca de los anfitriones. Los dedos y la boca son lo más animal del ser humano. O lo más humano de los gatos. Las manos son garras y la boca fauces. El hambre no se acerca, Sayo. El llenar la tripa como dé lugar. A ti no te puedo mentir, Selva. Extraño a Maldonado. Maldonado fue el último hombre que me toleró. ¡Qué dedos! ¡Qué boca! Maldonado, el bien dotado. Así le decía. Vivimos juntos varios años. Yo llegué al segundo piso, al del querer. Maldonado sí pisó la azotea. Me amaba. Pero un primero de abril, al 1:50, me llegó con la noticia de que se había casado. Quiso ayudar a una nicaragüense a arreglar sus documentos. Que la muchacha tenía visa vigente y que era mejor arreglar sus documentos antes de que el papelito expirara. ¿Casarse con una peluquera? Yo le pregunté a Maldonado si le gustaba la muchacha. No, Teresita, no. Lo hago para ayudarla. ¿La quieres? Tampoco. ¿Qué entonces? ¿Qué coño haces ahí? ¡Que expire su estúpido papelito y que se quede! No entendía, Maldonado. Lo quise castigar y me castigué a mí misma. Él era como tú, Selva. Vivía en la azotea, donde se observa todo. ¿Por qué me queda tan alta la azotea? Cada vez que pongo un pie en el primer escalón, sé que ha comenzado el proceso de subir. Luego me tropiezo, me caigo. Y termino abriendo la página de Tinder. Aún recuerdo el día en que mis vecinos me denunciaron por el mal olor. Que maullábamos por las noches, que reñíamos, que en el edificio había mujeres embarazadas, que era una locura vivir con 5 gatos en un estudio. Vino el landlord un 8 de abril y les dio la razón. ¿Tenía que ser el día de San Perfecto? ¡Ay, qué santito tan ratón! Yo le pedí unos días para buscarles un hogar. Nada.
Vinieron los de Animal Control. Y se llevaron lo único que tenía. Mis gatitos. En la cena no les hablé de ustedes. Napo preguntó por ti, Sayo. Y le dije que ya no te tragas el pelo. Y mentira sobre mentira. ¿Por qué no les dije que extraño a Maldonado? A pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin. En los maullidos de Maldonado había canto. Él era un gato de azotea. Todo tan natural en él. Todo es tan natural en ustedes. ¿Cuándo vendrá a mí esa naturaleza? Me duele la garganta. Abril es el mes más cruel. Sus amigos se notaban sudorosos, como si tuviesen fiebre. No, pues a mí Romelia me dijo que ella estaba bien. Y el Ramón cree que esto es un invento del Fondo Monetario. Yo sigo creyendo que los chinos... Oh, pero además estuvimos respetando la sana distancia. Sí, pero no usamos el cubrebocas. Cuando hablamos, expulsamos gotículas de aerosoles. Y eso no tiene ninguna base científica. Nada relacionado con el virus tiene certeza científica. Es traicionero. Igual ha barrido con chinos, con italianos y con gringos. Miren. Ahí van entrando a la señora judía. Mínimo la van a entubar. ¿Qué intubar ni qué nada? Esa señora ya está calva. ¡Cállate! Yo siento como si me empujaran el pecho, como si un gatito ronroneara y me atravesara el pulmón. Lo mío es en la garganta. Como si tuviera dos lijas frotándose una con otra. Qué ironía, muchachos. Hoy es Jueves Santo. No sé, pero pareciera que el Domingo de Ramos fuera nuestra última cena. Miren, ingresaron al Morenito. Un caso de obesidad, sin duda. Bueno, ¿y a nosotros cuándo? Mire toda esa gente que está entrando. ¿Qué vamos a hacer? Pues, léenos algo del crushy crushy. Ay, no, Tomás, ese no es el momento para tus payasadas. Precisamente este es el momento. ¡Crushy crushy! Ay, sí, inventos crushy, de crushy. Napo nomás ahí. Eso es una marca de consoladores. No, ¿estás hablando de dildos, amiga? A ver, Napo, dime por qué quieres que me ponga a leer ahorita a Krishnamurti. Siempre lo haces para evadir tus miedos. ¿Lo haces para evadir tu dolor de garganta? Ándale, pues, ponte a leer algo. Pero eso sí, que no sea sobre el vacío. Leer en estas circunstancias. Ah, vaciar. Vaciarse. ¿Es posible vaciar a la mente de todos los miedos? El miedo engendra ilusión. Pero esta ilusión vuelve a la gente torpe y superficial. Tenemos docenas de miedos. A la oscuridad, a la opinión de otros, al dolor físico, a la vejez y a la muerte. Tenemos también... ¡Ay, bueno, ya, Leti! ¡Vámonos a casa, por favor! Ay, ¿por qué tuvimos esa cena? ¡Baja la voz! ¡Estamos en una sala de emergencias! ¡Esta no es una sala de emergencias! ¡La sala de emergencias está del otro lado! ¡Es un hotel! ¡Lo habilitaron para gente como nosotros! No, Teresita, ya no importa. Todos estamos jodidos. Ustedes están contaminados. Sus amigos desparramaron el bicho durante la cena. ¿Y qué tal si fuiste tú? ¿Yo? ¿Sí? ¿Temperatura? Miren, hablando del rey de Roma. ¿Ramón? ¿Romelia? Les dije. Al fondo les dije que estaban bien enfermos. Pero no se ven mal. ¿Están bien? ¿Ustedes? ¿Qué hacen aquí? Tiene 102 grados. Siéntalo aquí, Ramón. Siéntate. Gracias. Ellos
Nos trajeron el bicho. Ay, lo van a atender rápido. Si no te gusta tu trabajo, déjalo. Si no te gusta tu esposa, divórciate. Pero si te gusta tu vida... Ramón, tranquilízate, por favor, mi amor, ya te van a atender. ¿Cuántos gatos tienes? Lo que tiene el conejón son lechugas. Me llamo Tomás nomás. Ya, cállate, Ramón, por favor. Y Leti, muchas consignas populares. Ramón, hazle caso a Romelia, por favor, no hables. Creo que ya se calmó. ¿Oyen los gatos? Pero, Teresita, si te internan por unos días, ¿quién va a cuidar a Sasha y a Selva? Pues, ¿cuántos gatos tiene? Yo no tengo gatos. Y Teresita tampoco tiene gatos. Ay, yo, cállate, por favor. Ojalá nunca hubieran venido a esa cena. ¡Apestados! Cálmate, cálmate, Teresita, cálmate. ¿Esa cena? ¿Cómo no vamos a ir a esa cena? Una cena necesaria. Tomás, haz los platos. Tomás, haz la cama. Tomás, tócame el peroné. No, 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 no. Enfermero, por favor, atienda a mi marido. Cada vez está más mal. Es del Fondo Monetario. Lo mandó el Fondo Monetario. Delira por miedo. Miedo a ustedes. Miedo al aburrimiento. Miedo a la santa sanadora. Si nos intuban, acabaremos calvos. Ya no me duele el pecho. Yo me voy a casa. No, espera, Teresita. Una vez que cruzamos el umbral, tenemos que seguir el protocolo. Ay, ¿cuál protocolo? El carro venía por la derecha. Yo lo detuve con mi bicicleta. Y los tres nos fuimos a Highland Park. Ay, ya, Ramón, por favor, discúlpenlo. Ahorita que le pongan el hielo, va a dejar de decir tantas incoherencias. Ustedes nos contagiaron a todos. Tú dijiste que la cena no sabía nada. Ese es un síntoma. Tú viniste con el pulmón picado a la cena. Y todo porque le tosiste a mi marido tres veces. Pero tú tienes la culpa por haber invitado a esta. ¿Qué? No, un momento. Ella estaba invitada primero. Pero yo los invité a ustedes dos porque su hija, la lunática, estaba en el Highland Park. Y yo, para que se sintieran mejor con sus amigos, los invité. Así es como me pagas. Los que caminan con cubrebocas. Los que se guardan en sus casas. Los que tienen trabajos esenciales. Todos ante el virus. Somos unas criaturitas. ¡Criaturitas! Tranquilo, Ramón. Ya. Ahorita van a traer el hielo. Ahorita te van a traer el hielo. ¡Fue el pinche baño! ¿Cómo supo tu marido lo de mis gatos? Además de contagiarme, ¿me están espiando? ¿Y quién va a tener el tiempo de esperar a una loca como tú? ¡Loca! ¡Tranquila, muchacha! ¡Me estás llamando, loca! Tere, lo que pasa es que Romelia se confundió porque el otro día en la cena yo te pregunté por Sasha. ¿Recuerdas? Duele. En verdad duele. Tengo un año sin mis gatos. Vino por ellos Animal Control. Ay, no, Tere, pero si yo te vi con tus gatos en tu apartamento hace como... Y hace más de un año, Leticia. Con ellos estaba un poquito sola. Ahora me encuentro completamente aislada. Yo te vi con Sasha y con Selva. Caminaban los tres al unísono. Ya, cállate. Mira, Tere, yo te entiendo, ¿sí? Yo también vivo con alguien, es decir, yo comparto mi espacio con alguien. Yo me voy. No, espera, espera. ¿A dónde va? La puerta está cerrada por el otro lado. ¡Así está cerrada! ¡La voy a romper! No, espera, Teresita. Espera, tranquilízate, siéntate. Estás como aquel pinche loco. Respira profundo. Tranquila. Tranquila, por favor. Respira. Loca. Sí que está loca tu amiguita, ¿eh? Guarden la sana distancia. Estamos ingresando los pacientes de acuerdo a los síntomas presentados: fiebre y tos, fiebre y dolor de cabeza, tos y dolor de cabeza agudo. Las personas que presenten dificultades para respirar serán ingresadas de inmediato. Mientras tanto, les rogamos que guarden la sana distancia. Gracias. Nos irán pasando uno a uno y después les harán la prueba. Es posible que los hospitalicen o quizás los pasen al cuarto de cuidados intensivos y ahí los van a poner conectados con el ventilador. Si nos conectan el ventilador, olvidémonos de regresar a casa. Olvidémonos de una vez. Todos tenemos más de 50 años. Tú, Teresita, tienes asma. Leti, tú tienes diabetes. Romelia, tú fumas. Y yo soy hipertenso.
Estamos todos en el grupo de alto riesgo. Ya, por favor, deja de hacerte el doctor, Tomás, y vete a ver qué pasó con Ramón, que ya se demoró mucho tiempo en el baño. ¿Qué? Para eso tiene a su esposa, ¿no? Y te recuerdo que me llamo Napoleón. Ay, ¡Conejón! Ay. ¿Tú te llamas Conejón? Mi amor, al fin regresa. Siéntate aquí. Oriné hielo. Y en el baño hablé con la Santa Sanadora. Nos quiere a todos a su lado. ¿Y qué te dijo esa señora? Ay, cállate, no lo provoques. Así fases. Primero, la fase del desprendimiento. Mirarás el pellejo abajo mientras tú gravitas. ¿El pellejo de quién? De este. De ti mismo. ¡No me toques, imbécil! ¡Ey, ey, ey! La sana distancia. Pues mira. Además del pellejo, los órganos. Sin latido gravitarás en el aire y escucharás el último abandono. Luego vendrá la fase 2. ¿Qué? ¿No? ¿Napo, tú tienes fiebre? La fase 2 puede durar horas, días. Nadie quiere desprenderse. Buscarás otro pellejo o una planta. Acabarás en un distante bicho. ¿Y por qué me voy a convertir en bicho? Por los miedos. ¿Y si yo me desprendo de mis miedos? Entonces no te volverás bicho. Regresarás. No más, regresarás. Amor, regresa aquí. Si hay desprendimiento, habrá tercera fase. Ahí no hay pellejo. Solo un verbo impersonal. Un verbo de existencia. Ya te entiendo. Es como llegar a la azotea. ¿Qué? ¿Cómo suicidarse una buena vez? Yo ya estoy preparado por si me tienen que intubar. Ay, no. No. Ay, sí, te va a pasar. Señores, acabamos de recibir los resultados de sus pruebas rápidas. Todos negativos. ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Qué bueno eso que hicieron! Vayan a casa, guarden la cuarentena. Oiga, pero no lo puedo creer. ¿Y la fiebre de mi marido? Como un muchacho de 15. ¡Qué bueno! Ahora a descansar. Y no olviden guardar la sana distancia. ¡Ay, gracias, mi amor! ¡Ese amor! ¡Mi amor! ¿Qué te parece, mi amor? Si le damos un raite a Teresita a su casa. ¡Ay, no se preocupen! ¡Mi amor, yo me tomo un Uber! ¡No, no te llevamos! ¡Vámonos, vámonos! Oigan, ¿y si nos juntamos en 14 días a cenar? ¡Uy, que a toda madre! ¡Yo cocino, eh! ¡Yo cocino! ¡Otra fiesta! ¡Sí, pero te hago el ¡sin memoria! ¡Sin guardar lo que aprendieron! ¡Bichos! ¡Bichos!